Luego de permanecer en delicado estado de salud en la clínica médicos, falleció un adulto mayor que fue embestido por un motociclista cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en pleno centro de Bayupar. Se trata de José Alberto López Pinto, de 76 años, natural del municipio de Pueblo Bello, quien sufrió graves heridas a la altura de la cabeza tras el impacto que sufrió por la fuerte colisión. El hecho ocurrió el pasado 10 de junio en la carrera 14, número 17 del barrio Gaitán de esta ciudad. El hombre de la tercera edad, quien era comerciante, fue remitido a la clínica médicos, donde estuvo en delicado estado de salud y a pesar que fue sometido a un procedimiento quirúrgico, se produjo su deceso a raíz del deterioro en su estado de salud. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte realizaron una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. El fallecido, que vive en el barrio Villa del Rosario de esta ciudad, será sepultado en un cementerio de esta ciudad.